Santa Rosa de Lima es uno de los barrios más populares de la ciudad de Santa Fe, con 30.000 habitantes. La FM Popular, enclavada en el corazón del barrio Santa Rosa de Lima, cumple una importante labor social. Bueno, nosotros en el barrio, en la red y también en el Servicio de Educación Popular, estamos enfocando todo el trabajo que se puede hacer con los jóvenes, chicos que han tenido sus padres en la época menemista, padres sin trabajo, han sufrido dos inundaciones, están sin trabajo ellos ahora, tienen alguna experiencia educativa desfavorable en su historia personal. Y bueno, de lo que se trata es de entusiasmarlos con distintos proyectos en la radio, tanto la capacitación para la operación de barrio de radio como aquella que se refiere a la comunicación. Les interesa a los jóvenes. Bueno, entonces estamos dándole bastante fuerza a todo eso. Pero también desde la biblioteca estamos trabajando fuertemente con el apoyo escolar para que los chicos puedan superar sus problemas escolares sin pasar por una frustración en sus vidas. Así que estamos metidos mucho en eso. Contamos con la ayuda, la fortaleza de las otras instituciones con las que compartimos criterios. Nosotros pensamos que la seguridad es eso, los derechos respetados, sobre todo los derechos respetados de los jóvenes que son, no son el futuro, son el presente en este momento. Y un presente que es absolutamente doloroso, ¿no? Se nos está escapando de las manos. Entonces, bueno, intentamos que nuestros jóvenes tengan, como ya dije, proyectos de vida y que puedan responder positivamente ante todo aquello que es negativo y que vienen de distintas vertientes a ensuciar un poco nuestro barrio, ¿no? Nuestro barrio y nuestros barrios pobres. Estudia Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana y sumate a la Policía de la Provincia de Santa Fe. Una carrera con capacitación constante, entrenamiento diario y un aprendizaje integral de metodologías para la prevención del delito. Este año tendrás la posibilidad de elegir entre dos orientaciones. Una te permitirá el ingreso a la fuerza como suboficial y en la otra podrás completar la tecnicatura y alcanzar el grado de oficial. Inscribite antes del 17 de julio únicamente a través de www.isepsantafe.edu.ar. Instituto de Seguridad Pública. Gobierno de Santa Fe. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.